Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Hombres de Verdad, como cada entrega, sus anfitriones, el pastor José Agüero, Marcos Peña, y queremos continuar con un tema que habíamos iniciado en el programa anterior, hablando acerca del propósito del matrimonio. José, nosotros vimos... Ahí nos quedamos todo el tiempo allí en que Dios hizo el matrimonio con el propósito de que el hombre tuviera compañía. Y cuando hablamos del hombre, hablamos del ser humano. Eh, él dijo en su creación, después que todo lo que había hecho era bueno, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que abundamos bastante de lo que significaba que... Un matrimonio debe ser un pacto de compañía hasta que la muerte los separe. Sin embargo, yo creo que hay otros elementos que podemos nosotros también mencionar como propósito del matrimonio. Y es lo que queremos eh, agotar en el programa de hoy. Pasamos todo un programa con el primer tema. Y eso tiene una razón providencial de Dios, en el sentido de que... Como hablamos, el noviazgo es una relación para establecer esa, esa compañía. Entonces, es, esa compañía inicia antes que nos casamos. Esa compañía es la que solidifica el matrimonio después que nos casamos. Pero también esa compañía es la que nos acompaña, por decirlo así, cuando ya a la vida estamos mayores. Porque llega un momento, ¿verdad?, que los hijos llegan. Y de una manera u otra los hijos nos ayudan en esa compañía, pero un día se van. Sí. Entonces, yo conozco un matrimonio que los hijos se han ido y se quedan solos y se quedan sin ningún tipo de vínculos que hicieron. Uh -huh. Porque cada cual no se dedicaron a esa, a crear esa, esa buena compañía. Entonces, es, se hacen la vida miserables cuando llega la etapa, como le llaman, del nido vacío. Exacto, porque la mayoría de las veces yo creo que es inconscientemente, sí. pero inconscientemente ellos enfilan toda su atención desde que los hijos nacen a los hijos. Y pueden ser que sean buenos padres y cada cual se ocupa de su labor de papá, de mamá, pero cuando los hijos van... Es que entonces se percatan que ellos se olvidaron de una relación todavía más importante, que era la de esposos. Exacto. Y entonces, como me gusta decir, cuando los hijos se van, ¿quiénes quedan en la casa? O oh, el papá de mis hijos y, y la mamá, mamá de mis hijos. hijos. No Pero mi, esposo, no ni mi esposo ni mi esposa, porque hace tiempo que eso se descuidó. Y uno puede entenderlo, porque cuando los hijos nacen, podemos ponerlo lo más bonito que ustedes quieran, pero cuando los hijos nacen, por decirlo de alguna manera trastocan la rutina de un hogar, claro, eso es así, o sea, la cambian, sí, ob la es, cambian. obviamente, porque es obvio nuestra atención, obvio y lógico, y, nuestros recursos, todo, se, se, eh, el que quiere ser fanático de la programación, eh, que no tenga hijos, <laughs> porque y, y no es que no lo sea, porque a veces ahora los padres ah, permiten que los hijos sean los que marquen la pauta, entonces no le trazan horarios, los hijos comen cuando gritan, duermen cuando quieren y entonces entonces nosotros vemos un desorden bastante grande. Los nosotros debemos de trazarles horarios, pautas y acostumbrarlos. Eso no está en contra. Sin embargo, en lo que eso se logra, hay muchísimos elementos que tú no planificas. Cuántas veces cuando uno tiene hijos pequeños, tú vas saliendo para la iglesia ahí con el tiempo justo. Y tiene que devolverte porque uno hizo un desorden en el pañal o otro vomitó. Hay que devolverse y eso no, no es algo que tú puedes eh, programar ni culpar a nadie. Marco, una vez yo estaba en un país de Suramérica o de Nor Norteamérica. No, no solamente Estados Unidos, sino Canadá y también México. Pertenecen a Norteamérica. Y estábamos sentados desayunando en la casa de un pastor. Vamos a usar este término, ¿verdad? Como lo utiliza, muy exitoso, como la gente hoy en día define el éxito en el ministerio. Y había un, éramos yo, el pastor, porque era en la casa del pastor que estábamos su esposa, y un misionero norteamericano que había quedado viudo y estaba diciendo, me gustaría encontrar una mujer para casarme. Y precisamente en ese país la encontró y más adelante se casó, pero... Cuando terminamos de comer, el pastor le dice al misionero: aconseje a mi esposa porque ella dice que después que se vayan los hijos de casa, ella quisiera morirse. Y el misionero y yo nos miramos así asombrados. ¿Cómo es eso? Ella explicó: es que después que los hijos se van, uno se queda solo con el esposo y uno se pregunta: ¿Y tú y este quién es? ¡Wow! Porque. ¡Wow! Eso no debe ser. Los, los siervos de Dios tenemos que entender que el, la, la iglesia no es nuestra esposa, la iglesia es la esposa de Cristo. Y que no es una excusa para nosotros desarrollar una relación de cercanía, de amor, de compañía, de todo lo que nuestras esposas necesitan por causa del ministerio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no se puede sacrificar el matrimonio por el ministerio, porque para sorpresa mía... Varios de los que son mis escritores y personas muy conocidas en la antigüedad no eran buenos esposos. Me llamó muchísimo la atención encontrarme en las redes en estos días con alguien, con un, un hermano a quien estimo mucho, que escribió que, que siervos de Dios con un ministerio muy reconocido, pero con familias desastrosas y mencionó a, a varios y yo me quedé boquiabierto sí, Marcos. y al mismo tiempo hizo otra lista de siervos con un ministerio también igualmente reconocido y exitoso y que alcanzó a muchos, pero con familias dignas de ser imitadas y eso no tiene precio, no tiene precio. Yo me sorprendí el día que leí nombres. Uh -huh. Ahí hay un autor favorito mío. Sí, yo, yo <laughs> recuerdo. Yo, yo, yo vi, lo, vi la lista y yo me acordé, porque tú me has dicho que es de tus autores favoritos. Ay, no, super Y favorito. entonces yo ya yo había oído que, que con su esposa, la verdad, que no fue, no se puede decir no, que fue no, un esposo no, no, digno no, de imitar. No, 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 no. Y, y, y ahora, en, sobre todo en Estados Unidos, nunca lo he oído aquí. Lo oí una vez en, en, en Centroamérica con alguien que conozco de esposas dejándolo a los, a los pastores. Divorciándose de ellos por uh -huh. eso. Bueno, pero eso es para que ustedes vean la importancia que tiene esto. ¿Qué otro aspecto tú encontrarías que es uno de los propósitos con el cual Dios hizo el matrimonio? Bueno, yo creo que cuando uno va al Nuevo Testamento, es muy claro que Dios eligió la relación matrimonial para que fuera un ejemplo viviente al mundo de la relación que Cristo tendría con su iglesia. Cuando uno va a Efesios capítulo 5 versículos 22 al 33, uno se da cuenta que hablando ahí del matrimonio hace una afirmación que puede ser chocante, porque después de hablar de las responsabilidades establecidas por Dios para el esposo y las establecidas por Dios para la esposa, uno esperaría que él dijera, estoy hablando esto acerca del matrimonio, sin embargo... El apóstol Pablo dice, y esto digo con respecto a Cristo y la iglesia. Y cuando uno lee eso, uno se pregunta, ¿cómo que a Cristo y a la iglesia? ¿Y no era del matrimonio que estaba hablando? Bueno, estaba hablando del matrimonio como la relación interpersonal escogida por Dios para eh, ejemplificar la relación de Cristo con su iglesia. Es por esto que nosotros vemos en el Nuevo Testamento la figura de la iglesia como la novia de Jesucristo. Y en Apocalipsis, que es donde vemos ya la culminación de esta era de los tiempos, ¿Cómo culmina el Apocalipsis con las bodas del Cordero? Que dicho sea de paso, como alguien ha dicho, la Biblia empieza con una boda y termina con otra. Exacto, ¿no? Y al final en Apocalipsis 22 dice, y la esposa dice, ve. Exacto, la esposa ya, dice, ve. Ya, 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 ya casados. <laughs> Ajá, pero aunque, no, aunque lo está diciendo como en el sentido de ahora, uh -huh. que se presenta como la novia, pero también se presenta como la esposa, quizás sí. uno lo que puede prefigurar es que ya... Es un compromiso que va a terminar en matrimonio. Claro. claro. Es un, como le decía José, su marido, eh, como era un hombre justo, no quiso difamarla, pero todavía no se habían casado. Sí. Pero estaban ya en el desposorio, sí. que era como si hubiesen casado. Y nosotros vivimos en el desposorio con nuestro Señor Jesucristo uh -huh. hasta que Él venga a buscarnos Amén. para llevarnos y estar con Él. Entonces, sí es cierto. Ahora… Cuando tú dices eso, Marcos, eso tiene muchas implicaciones. Claro. Eh, que muchas veces quizás un hombre y una mujer no quieren asumir. Eh, se quedan solamente de que el marido tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que ser sumisa al marido. Pero cuando lo miramos nosotros desde la dimensión de nuestro Señor Jesucristo, eso nos da algo de lo que he estado leyendo últimamente. Hay muchas personas que tienen mucha información doctrinal y teológica, pero no se manifiesta en su vida. Eso es terrible. Eso es algo... Y los hace más culpables. Sí, es algo que yo también cuando estaba leyendo eso recientemente me preguntaba hasta qué punto yo como pastor estoy llevando a los miembros a entender que un buen cristiano... Es una persona que tiene un conocimiento doctrinal profundo acerca de las verdades divinas. Que mi plan es predicarles Romanos todos los años, vez tras vez. Que es una, una, una epístola con una carga fuerte, ¿verdad? Doctrinal. Y por eso para mí yo digo que siempre esa es la razón por la que es la primera epístola. Aunque no fue la primera que se escribió, uh -huh. pero es la primera. Pero no hay más allá de Romanos. La vida es más de romanos. Yo creo que después de romanos, todo lo que viene es confirmación de lo que dice romanos mm. y cómo se aplica en la vida lo que dice romanos. Entonces, eh, he oído algunos predicadores traer una verdad doctrinal, profunda, bien, bien detallada, que tú dices, wow, yo no entendía esa verdad así, y tú la puedes comprender con buena base bíblica, y después te dicen, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Yo tengo mucho respeto hacia esa persona. ¿Cómo se aplica? No, no me dejan la trastófera. Claro. O sea, fantástico, eso es verdad. Pero, ¿qué tiene esto que ver con mi vida tiene... cotidiana? Exacto. Cosas, eh, Marcos, cosas tan, tan, sens, tan, tan sublimes y tan incomprensibles, porque Dios no nos dejó así, como es la predestinación. Uh -huh. Tú sabes que eso es un problema teológico-doctrinal para armonizar todo eso. No, yo le decía a unos alumnos en el seminario: No, no, no. No se rompan la cabeza con la elección y la predestinación. Dele gracias a Dios que somos. Exacto. Vamos a disfrutar lo que somos. Va, el, va. el problema, el problema, eso no es problema que que tuyo. Él, él e, me... e, e, eso es motivo de gozo. Yo que no él... sé por qué yo, pero gracias, señor. Sí, sí me... no, no, es igual. O sea, yo no sé por qué mi esposa me eligió. Ella, de verdad, que ella tenía. Ella tenía mejores opciones que yo. <laughs> yo no lo dudo. Quizás yo no, pero quizás ella sí. O quizás yo sí, ella no. Si fuéramos por lo físico, por lo que sea. Uh -huh. Pero yo lo que doy gracias a Dios, que ella me eligió, y yo le elegí a ella. Uh -huh. Y vamos a disfrutar eso. Claro. Todo eso se refiere al hecho de que cuando si un esposo mirara y dijera, wow, significa que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo, ama a la iglesia. Marcos, pudiéramos leer, escribir libros sobre el deber de un esposo. Por ejemplo, me llega a la mente Apocalipsis 2 y 3. Las la cartas a las iglesias. Ajá. Cristo le escribió desde Romanos hasta Judas. Él les escribió a las iglesias a través de Pablo, de Pedro, de Juan y Santiago. Ahora él, des, él decide escribirle directamente. ¿Cuál es más inspirada de las dos? ¿Las que el Señor escribe directamente o las que escribe? Iguales. Uh -huh. Iguales. Pero me llama mucho la atención que el Señor, al final, después de haber escrito tantas epístolas, él decide hablarle de una forma personal. Y para mí es inspirador si yo miro. Los anhelos y las afirmaciones de Cristo cuando le escribe a esas iglesias, porque ahí están las afirmaciones que Él siempre comienza afirmando lo bueno, que es un principio que uno le quiere enseñar a las parejas, porque las parejas, tú un, una mujer, tiene un marido que tiene 10 cualidades buenas, pero está sentado ahí pensando en dejarlo por una negativa. Sí. Sí. Entonces hay tanto que aprender ahí. Y el Señor comienza diciéndole. Que el problema no era lo bueno que tenían solamente, sino que habían dejado lo mejor uh -huh. que era su primer amor. Uh -huh. Y yo sé que se ha escrito mucho acerca de su primer amor, pero uno se remonta a cuando éramos novios, cuando recién nos casamos. Hay muchas, hay muchos aspectos que no se toman en cuenta, que son los aspectos que produce ese amor joven, ese amor tierno, ese amor no complicado cuando tú eres novio, tú, tú todo lo ves bonito y tú, todo le queda bien y, y tú no le hablas mal y, y, y tú esto, entonces eh, el Señor le dice se han enredado en cosas que tienen que hacer como en los quehaceres de la vida cristiana eh, has guardado la, mi palabra, no has negado mi fe, no le he dado chance a los nicolaitas o sea, la estructura la tiene bien pero, tú has dejado el primer amor, esa Intimidad conmigo, esa cercanía conmigo, ese servicio a mí, esa devoción a mí, mm -hmm. esa pasión a mí. Entonces, cuando el hombre mira que el esposo le está escribiendo a la esposa y le dice el método, lo que él le afirma, lo que él encuentra mal y las recomendaciones que da, yo creo que esa es la mejor manera de entender que es un pacto, es una relación que como tú enunciabas, demuestra la relación de Cristo con su iglesia, entonces el esposo tiene que decir, déjame ver qué esposo es Cristo. Uh -huh. y, y ahí esas epístolas te van a dar uh -huh. muchas indicaciones, uh -huh. si tú la miras desde ese punto de vista. Uh -huh. Igualmente la mujer tiene que decir, ¿cuáles cosas buenas yo tengo que tener como esposa? Uh -huh. Cuando el Señor le afirma las que cosas que espera buenas. A Cristo de la iglesia. Exacto. Entonces eso es lo que me toca a mí como eso, esposa. Eso es lo que me toca a mí. Porque mí como yo mi... represento a la iglesia como esposa, así como mi esposo representa a Cristo. Y, y mira que ahí, aunque toca algunos aspectos doctrinales de los Nicolaitas y uh -huh. otras cosas más, pero ahí toca el tema de la infidelidad sexual de una mujer que se llamaba uh -huh. saber. Ahí toca el tema de ese ese matrimonio <laughs> ni frío ni caliente. Uh -huh. Sino tibio. Desabrido, desabrido. Desabrido. Tú sales con palabras que, aunque no son las que mucha gente quizás sabe, entiende, <laughs> pero son exactamente las que hay que decir. O sea, tibio la gente entiende, eh, pero desabrido, como decimos nosotros, ajá, ¿verdad? Que le quitamos la D, es la mejor manera de decir. Eso, eso, es para, eso para los que nos te escuchan de otros lugares, eso es. Sin sabor, sí, insípido. Insípido, como. Eh, esta comida, así, como que. Como que no, hay, hay que comérsela. Que la no por... sabía nada, que no tiene sabor, que es como que. Como dije en un, en un sermón y después me estaban preguntando que qué era eso, como una tallota. <laughs> por eso le digo, que él. Él usa tantos dominicanismos que a mí me enseñaron que no usara, porque la gente de afuera no lo eh, entiende y él y yo vamos a muchos países de la, habla hispana. Eh, que no entiende muchas esas palabras, pero son las que mejores explican y quizás usted en su país tiene palabras similares, pero son las que mejor un chayote <risa> <risa> eso es una tallota sí <laughs> una un chayote pero es algo sin sabor sí es algo que tú sin tienes sabor. que mezclar con algo para Esa, que tú, sepa. tú tienes que sazonarlo para que sepa a algo. entonces el matrimonio el matrimonio debe ser así entonces hombre. porque y mujeres... la relación de Cristo y su Iglesia no es una relación así. No, no, no es una No debe ser una no, relación así. Y, no, no, de eso, él no. De él no. Es eh, la iglesia. Uh -huh. Entonces, quien falla muchas veces es la, la esposa, por decirlo uh -huh. así. Y también quien falla es el marido que no hace lo que Dios, lo que Cristo hace para mantener con sabor el matrimonio. Sí. Porque no se lo podemos atribuir. En el caso de Cristo, como esposo, no vamos a encontrar faltas en él, jamás. Uh -huh. Uh -huh. Pero no se puede decir de nosotros. No, en absoluto. Como, como esposos, a veces ella nos llama la atención. Uh -huh. eh, como muchas veces, hasta el la iglesia le llama la atención al uh -huh. pastor: Pastor, no descuide esto. Sí. ¿no? Aunque usted esté ocupado en predicar y en preparar sus sermones uh -huh. y todo lo demás, pero mire, no descuide la visitación al enfermo, a la viuda, al sí, necesitado, sí. como dice la Biblia. Sí. Entonces, sería bueno que si usted llega a la convicción, y así debería ser, todos llegamos a la convicción de que igual como Cristo hace con la iglesia, que la cuida, la protege, la sustenta, la ayuda, la perdona, la anima, todo lo que él hace, usted y yo tenemos que hacerlo como esposos. Y usted, hermana, tiene que decir, ¿qué espera el Señor de la iglesia? Déjame ver, cuando yo estoy leyendo la Biblia, ¿qué le espera? ¿De qué se queja? Y no solamente tiene que ir a, a, a Apocalipsis 2 y 3, porque también el apóstol Pablo lo menciona. Uh -huh que tenemos que hacer de un mismo sentir uh -huh. y es el demandándole a la iglesia en lugar de Cristo uh -huh. porque en los apóstoles cuando escriben inspirados es bajo la dirección de Cristo y es lo que Cristo le está demandando a la iglesia que sea o le está demandando a la iglesia que crea o que practique uh -huh. y quizás la mejor epístola de la Biblia entiendo yo que prefigura la Biblia entera, Marcos. Es que la Biblia es una combinación, se puede resumir en lo que es el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene tres capítulos doctrinales de lo que Cristo hace por nosotros y tres capítulos prácticos de lo que el Señor en ti enseña que, que nosotros debe ser, debemos hacer en respuesta. En respuesta, esa es la palabra, bueno. que lo que tenemos que hacer en respuesta. Y sobre todo que lo mayor, lo más grande, lo más importante lo hace Cristo. Yo pienso que la Biblia entera es así. Uh -huh. eh, aún en las profecías, aún en esos libros es una combinación de lo que el Señor hace, la historia de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, yo creo que lo que nosotros sabemos de Cristo y su iglesia, y lo que Cristo nos demanda a nosotros, debe ser igual para ese pacto matrimonial. Uh -huh. Funcione bien. Uh -huh. Cristo es quien elige a la esposa. Ajá. Cristo es el responsable de la esposa. Es por eso que se le da el liderazgo al hombre y nosotros tenemos que asumirlo. He estado leyendo, no he terminado, voy quizás por la mitad, un libro de verdad que muy interesante llamado Manso y Humilde. Y es hablando acerca del corazón de Cristo hacia los suyos. ¡Wow! ¡Wow! Eh, eh, de verdad. Es como muy estimulante porque muestra el corazón tierno del Señor y cómo su inclinación siempre es a hacernos bien, a amarnos, sin vive perfecto. justo y santo eh, y todo eh, lo demás. Sin, sin afectar ninguno de sus atributos. Pero es un corazón tierno que está más dispuesto a, a restaurarnos, a perdonarnos que a, a condenarnos porque precisamente él derramó su sangre para eso. Entonces eso nos dice que nosotros como cabeza de hogar, como hombres, y este es un programa no exclusivo para hombres, pero dirigido primariamente a hombres, eso implica que nosotros debemos ser hombres que asumamos el liderazgo, que nosotros estemos dispuestos a trazar las pautas, a, a amar a nuestras esposas, a pesar de lo que ellas puedan hacer contra nosotros, Ah, uh, pero es que tú no conoces, es que tú crees que yo no tengo razón de, de lo que yo me quejo de mi esposa. Es que yo no estoy diciendo si tenemos o no tenemos razones. Es que tú puedes tener una esposa que, objetivamente hablando, no sea digna de amar, y tú tienes que amarla. Porque nosotros representamos a Cristo. Y Cristo no nos amó a nosotros porque nosotros éramos una figura que Él no podía dejar pasar. No, Él nos amó a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Nosotros, ninguno de nosotros, ninguno, ni uno solo, éramos dignos del amor de Cristo. Y Él nos amó porque Él de su corazón quiso hacerlo. Y si hizo eso siendo nosotros enemigos. ¿Cuánto más hace ahora que somos amigos y que somos su novia? Así es. Entonces, nosotros queremos ejemplificar a Cristo en esta relación de Cristo con su iglesia. Pues miren, eh, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, nosotros debemos de estar dispuestos a... Cuidar de nuestras esposas, hacer tiernos con ellas, a amarlas con todo el corazón, porque los demás van a ver que nosotros no amamos a nuestras esposas, porque ellas son, ay, tan tiernas, tan dulces, y ellas nos sirven tanto y nos aman tanto. Si tú tienes una esposa así, da gracias al Señor, porque te ayuda muchísimo en tu labor. Pero si tú tienes una esposa que no es así, mira. Esa esposa que no es así ejemplifica más bien el tipo de mujer que Dios decidió elegir para que fuera su esposa. No, y el Señor él nos, nos hace miembros de su iglesia no en un proceso de perfección, no en una etapa de perfección, sino en un proceso de perfección. Que él dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Claro, o sea, sí mismo. Y es bueno aplicar eso a la vida matrimonial, Marcos, porque. En, en vez de estar batallando entre sí, decirle, no, 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 nosotros estamos en un proceso de santificación y de perfección. Significa que si el Señor nos dice que no nos va a decir, te quiero, quiero que te arregles al día de mañana todo lo malo que hay en ti. No. Ir identificando aquellos aspectos que no están bien en nuestras vidas, pedirle a Dios que lo perfeccione, primero, para la gloria de Él y en segundo lugar, para el bienestar de nuestra vida matrimonial. Y. Algo muy importante, esa idea que nosotros entendemos que tenemos que desarrollar en nuestro matrimonio, de que el matrimonio es la relación de Cristo con su iglesia, es imprescindible para nosotros dejar el sentido y el sabor de lo que es el matrimonio a nuestros hijos. O sea, en la medida, Marcos, hay muchas personas, hay muchos hijos de cristianos que no están en, el, en los caminos del Señor y que a veces lo están tardíamente, es porque no vieron eso en su casa. Así es. No lo vieron, Así si, es. Si un adulto va a una iglesia donde hay conflictos y pleitos, y si un adulto, una persona te invita, ¿verdad? Como dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, siento un incrédulo a esta iglesia, y los ve a ustedes hablando en este idioma y aquello y lo otro, ¿no van a pensar que son locos? Uh -huh. ¿Y qué tú vas a hacer? Va a dar media vuelta y te va. Claro no va a tener un buen concepto de lo que es una iglesia, porque hay desorden. Uh -huh. Bueno, igualmente, en un matrimonio donde hay pleitos, divisiones y contiendas, le está diciendo a los hijos que Cristo es así. Uh -huh. Y que la iglesia es así. Exacto. Que, que la relación de Cristo y la iglesia es una relación conflictiva. Conflictiva. Y eso no es así. Y no es así. El tiempo se nos ha ido. Permítame terminar diciendo algo que he dicho en otros programas, pero creo que es importante en este momento. Cuando los hombres escuchan esto, las mujeres también, pero me dirijo a los hombres. Cuando los hombres escuchan esto, ellos están dispuestos a decir amén a todo aquello que cuadra con su experiencia y con su forma de ser. Pero aquello que no es así porque no lo vio en su casa, porque esa no es su personalidad o porque las experiencias de su familia lo, lo llevan hacia otro lugar, entonces empiezan a dar excusas. Mis hermanos, es que no depende de nuestras personalidades, no dependen de nuestras experiencias. Esto es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. No te dejes engañar por tu carne, por los argumentos del diablo, no te dejes engañar. Si tú no estás amando a tu esposa independientemente de cómo ella sea, entonces tú no estás representando bien a Jesucristo. Y eso es algo muy serio. Que el Señor les bendiga. Y déjeme decirle algo, Marcos, a lo que tú acabas de decir. El modelo del hombre que tú debes ser, específicamente al hombre, y también a la mujer. No es tu familia ni tus padres. Es el Señor Así mismo. y su relación con la iglesia. Ese es tu modelo. Entonces, rompe con cualquier aspecto de ese modelo disfuncional de la relación de nuestros padres y ponte en el modelo funcional y perfecto de Cristo con su iglesia para que tú puedas hacer eso. Yo creo que todavía nos quedan algunos aspectos que quizás más adelante podríamos un día retomar, pero... Estamos contentísimos de haberle acompañado en esta entrega de su programa Hombres, Hombres de Verdad. Verdad. Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.